Bienvenidos a una nueva edición de TVCO Noticias, como siempre transmitiendo desde el estudio Juan Snipe. Hoy, día lunes 16 de mayo, vamos a estar hablando lamentablemente de una nueva víctima de los accidentes de tránsito. Una joven de 17 años, tan solo 17 años, falleció esta tarde alrededor de las 16 horas como consecuencia de un accidente que se produjo ayer en calle 9 entre 122 y 124, cuando intentaba cruzar esa arteria, fue atropellada por un auto que circulaba a alta velocidad por calle 9. Además de esta información, estos son los títulos en TVCO Noticias. Mural por la memoria. En el Museo Regional Maracó se inauguró un mural en recuerdo de los jóvenes piquenses desaparecidos en la última dictadura militar. Un duende en pico. El Sacha Coplero santiagueño Duende Garnica se encuentra recorriendo el país, presentando el espectáculo La Ruta de los Olvidados. Estamos compartiendo imágenes de la calle 9 entre 122 y 124, donde lamentablemente ayer por la mañana, alrededor de las 7:30 horas, se produjo un siniestro vial. Una joven de 17 años fue atropellada por un auto y lamentablemente esta tarde, alrededor de las 16:30 horas, falleció esta jovencita que fue identificada como Selene García. Según trascendió, Selene García se bajó de una Traffic que llegaba desde Trenel y cuando intentó cruzar la calle 9 fue embestida por un vehículo color gris que transitaba a alta velocidad ingresando hacia nuestra ciudad. Testigos del siniestro recalcaron que luego del violento impacto, el conductor del auto se dio a la fuga y abandonó a la víctima que permanecía tendida en la cinta asfáltica. Inmediatamente fueron convocados los profesionales del servicio de emergencias médicas que trasladaron al adolescente al nosocomio local en muy grave estado de salud y en estado inconsciente. Mientras uniformados de la División Científica de la Unidad Regional 2 realizaban las pericias de rigor, personal de la comisaría tercera se abocó a la búsqueda del conductor. Si bien los pesquisas pudieron dar rápidamente con el propietario del vehículo, un jovencito de 19 años de edad, sobre el mediodía pudieron hallar el auto, un Ford Ka color gris, que permanecía oculto en el patio de una vivienda de calle 111 entre 104 y 104 bis en el barrio Rucci. Esta mañana, el conductor del auto, Gonzalo Ezequiel Garro, de 19 años de edad, fue sometido a la audiencia de formalización ante la jueza de audiencia Paola Losertales por el delito de lesiones gravísimas culposas. Según el pedido de la fiscal Natalia Mariani, el acusado permanecerá con prisión preventiva por el término de 90 días, plazo que durará la investigación fiscal. Esta tarde, como decíamos, alrededor de las 16:30 horas, se conoció el lamentable fallecimiento de esta jovencita que estuvo internada en terapia intensiva del Hospital Gobernador Centeno y según indicaron desde la dirección, la principal causa de su fallecimiento fue un traumatismo encéfalo-craneano que obviamente derivó en la muerte de esta joven de tan solo 17 años de edad. Ahora sí, vamos a ir a la primera pausa conociendo las farmacias que están de turno en la ciudad de General Pico. Estas son las farmacias de turno para el día de hoy. Álvarez, calle 20, número 309, teléfono 43-7057. Calegari, calle 17, número 450 Oeste, teléfono 42-3106. Economed, calle 17, número 739, teléfono 43-1050. Santo Domingo, calle 24, esquina 25, teléfono 43-0052.